Bueno, cordial saludo. Nuevamente haciendo este proceso de educación permanente en un tema tan importante para los médicos generales como es la electrocardiografía. Recuerden que quien les habla, Jorge Luis Duque Valencia, médico cirujano, línea electiva de electrocardiografía del programa de medicina de la ONU Humboldt Armenia Quindío. Vamos a hacer entonces una lectura relativamente juiciosa de este electrocardiograma. Entonces, la primera pregunta que yo siempre les vendo a los estudiantes es si estamos frente a unos complejos anchos o estrechos en general. Entonces podemos decir que aquí en la línea, digámoslo así, normal, estamos con complejos estrechos, pero que aquí tenemos unos complejos realmente aberrantes o anchos. Lo segundo, entonces decimos si el ritmo es regular o el ritmo es irregular. Entonces, obviamente el ritmo, digámoslo así, entre R y R normal es regular, pero el ritmo se interrumpe y se vuelve irregular por la presencia de lo que les estoy mostrando, estos complejos QRS, que son anchos. Lo tercero, si el ritmo es sinusal o no sinusal. Entonces uno podría decir que antes del QRS hay ondas P, antes del QRS hay ondas P, hay ondas P, y que el ritmo en general es un ritmo sinusal. Lo cuarto, entonces, decir si la frecuencia cardíaca es normal o está alterada. Entonces digamos que aquí hay 30 segundos, el número de complejos serían estos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o sea que tendríamos realmente una frecuencia de más o menos 110 por minuto. Lo cuarto, si el eje está normal o está desviado a la izquierda o está desviado a la derecha, entonces recuerden, si de un es positivo, de dos es positivo y de tres alcanza a ser acá isodifásico, entonces podemos decir que el eje de 1 positivo contra de 3 isodifásico, el eje prácticamente está en 0. Recuerden que el eje está acá y el de 3 está acá, y el de 1 es positivo acá, pero el de 3 es 0, o sea que el eje está en 0 grados. ¿Listo? Muy bien. Lo cuarto es, ya dijimos, la frecuencia cardíaca relativamente alta, y si la fuéramos a contabilizar acá serían 300, 150, más o menos 100, entre 100 y 110 tenemos de frecuencia cardíaca, 300, 150, 100, perdón, oscila entre 90 y 100, más o por la irregularidad que presenta. Podemos mirar de pronto entonces anormalidades, y definitivamente estamos observando que esto es un complejo QRS normal. Esto es normal, esto es un complejo normal, pero que definitivamente estos complejos son lo que llamamos complejos QRS anormales. O sea, aquí estamos frente a la presencia de extrasístoles, y se consideran extrasístoles que supraventriculares o ventriculares. En este caso son ventriculares porque son muy anchas, ¿sí?, completamente aberrantes, y tienen polaridad contraria a la repolarización del complejo precedente. Entonces esto es una extrasístole ventricular relativamente frecuente. Son monomórficas porque mire que tienen la misma morfología en la misma derivación, y podemos decir que son, no son bigeminadas porque no hay una contracción, o hay dos contracciones por una extrasístole, entonces tendríamos unas extrasístoles ventriculares trigeminadas. Aprovechando el electro para ver si hay, si hay, cómo está el ST y la onda T en cara lateral, está bien, el ST y la T está positivo, este está plano, en B5, B6, el ST y la T están normales, en septo, la S y la T están normales, un poquito de repolarización precoz, en cara anterior, la T está positiva, ¿sí? De pronto un poco, este es el complejo QRS de extrasístole, la T aquí está normal, entonces decimos que está bien. Tiene signos de hipertrofia ventricular, si miran la S acá, ¿cierto?, el B1 o B2,
más la R en B5, B6, pues seguramente esto no está dando 35 milímetros o el índice de Sokolov Line. Entonces este paciente primero tiene un ritmo en general sinusal interrumpido por la presencia de estrasístoles ventriculares monomórficas, ¿sí? Monomórficas con un patrón de bloqueo de rama izquierda, o sea que tiene el foco en el ventrículo derecho. Muchas gracias, espero que haya sido de todo el interés para ustedes.